Hola mis estudiantes, muy buenas tardes. مرحبا بكم على قناتكم لنتعلم الإسبانية مع سناء. واليوم في درس القصص المترجمة، لكن هذه المرة ستكون صوت وصورة. لذا أصدقائي أعيروني بعض انتباهكم، فقط استمعوا في الجزء الأول، الاستماع وفقط. في الجزء الثاني من هذه القصة سأقرأها عليكم بالترجمة لكي تتعودوا على الاستماع، لأن الاستماع هو الأساس لتعلم أي لغة من اللغات كيفما كانت. على بركة الله فلنبدأ. إذن أصدقائي، كما قلت، عنوان القصة هو El pollito Tito. El pollito Tito. Pollito جاءت من كلمة pollo. Pollo وتعني الدجاج. El pollo. Vale. إذن pollito، كل كلمة تنتهي بيتو فهي تصغير. إذن قلنا pollito تصغير لكلمة كتكوت. إذن ما اسم هذا الكتكوت؟ اسمه تيتو. إذن El pollito Tito. الآن استمعوا وفقط. Deja que te cuente una historia sobre un pollito. Su nombre es Pollito Tito. Él vive en un gallinero pequeño y normal, en un barrio pequeño y normal. Pollito Tito no es alto ni bajo. No es gordo ni flaco. No es inteligente ni tonto. Es un pollito completamente normal. Una mañana completamente normal, Pollito Tito está desayunando en la cocina. Le gustan las tostadas con mantequilla y el café con crema. Está leyendo las noticias. Ve un artículo aterrador con un título aterrador. El cielo se está cayendo. Pollito Tito está tan asustado que se le cae la tostada dentro del café. Plop. El cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo. Grita Pollito Tito. Tengo que advertirle a todos. Primero, envía por mail el artículo a 1000 de sus amigos cercanos. Luego, corre por la calle para avisarle a todos los demás. La primera persona que se encuentra en la calle es la gallina Martina. Ella está volviendo del supermercado. Buenos días, Pollito Tito, dice la gallina Martina. ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan asustado? El cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo, dice Pollito Tito. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Dice la gallina Martina. Lo vi en internet, dice el Pollito Tito. Dios mío, debe ser cierto, dice la gallina Martina. ¡Vamos! Y Pollito Tito y la gallina Martina corren por la calle hacia el lago. Cuando llegan al lago, se encuentran con el pato Renato. Él está bañándose. Hola chicos, dice el pato Renato. ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? El cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Dicen Pollito Tito y la gallina Martina. ¿De verdad? ¿Cómo lo saben? Pregunta el pato Renato. Lo vi en internet, dice Pollito Tito. ¡Oh, no! Debe ser cierto, dice el pato Renato. ¡Vamos! Entonces, Pollito Tito, la gallina Martina y el pato Renato corren por la calle hacia la granja. Cuando llegan a la granja, se encuentran con Ignacio el ganso. Está leyéndole poesía a la palomita Rita. ¡Hola a todos!
Dice Ignacio el ganso. ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! Gritan todos. ¿En serio? ¿Cómo lo saben? Pregunta la palomita Rita. ¡Lo vimos en internet! Dicen todos. ¡Santo cielo! Debe ser cierto, dice Ignacio el ganso. No hay tiempo para leer, pero poesía ahora. ¡Vamos! Y Pollito Tito, la gallina Martina, el pato Renato, Ignacio el ganso y la palomita Rita corren por la calle hacia el pueblo. En la calle principal se encuentran con el zorro Berto. Él está sentado en un café escribiendo en su computadora. ¡Hola a todos! Dice el zorro Berto. ¿A dónde van? ¿Por qué están tan asustados? ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! Dicen todos. ¿De verdad? ¿Cómo lo saben? Pregunta el zorro. Lo vimos sin internet, gritan todos. ¡Wow! ¡Bueno! Entonces debe ser cierto, dice el zorro, pero no se preocupen. Amigos, conozco el lugar perfecto para esconderse. ¡Síganme! El zorro Berto guía a todos. Caminan por el pueblo, cruzan calles, atraviesan el campo y llegan a una colina. Arriba de la colina hay una cueva grande y oscura. ¡Entren! ¡Entren! Dice el zorro Berto. Hay lugar para todos. Aquí el cielo no caerá sobre nosotros. Estamos a salvo. Y entonces Pollito Tito y todos sus amigos siguen uno por uno al zorro dentro de la cueva. A la mañana siguiente, la cueva está vacía. Pollito Tito y sus amigos ya no están allí. ¿A dónde fueron? No lo sabemos. Exactamente, pero te diré una cosa. El zorro, Berto, está muy feliz. Tiene una panza grande y redonda. Tontos animales, dice el zorro Berto. Se sienta debajo de un árbol, agarra su computadora y empieza a escribir otra vez. Entonces, amigos míos, seguidores, hoy pasamos a la segunda parte de esta historia. Vamos a explicar el cuento paso a paso. سنشرح أصدقائي هذه القصة جملة جملة أو عبارة عبارة. إذا هيا لنعيد القصة. إذا كما قلنا عنوان القصة هو البويتو تيتو وقد شرحت ذلك في البداية بمعنى الدجاج أو الديك المسمى تيتو. إذا أول جملة قلت ذاخة كتكوينتي una historia, يعني دعني أشرح أو دعني أحكي لك قصة. Deja que te cuente una historia. Deja que te cuente una historia. ¿Quieres que te cuente una historia? Deja que te cuente una historia, ¿vale? Sobre un pollito, يعني قصة عن الديك, el pollo, ¿vale? Su nombre es Pollito Tito. اسمه Pollito Tito. Entonces, ¿cómo se llama este pollito? ¿Cómo se llama? Ahsantum. Se llama Pollito Tito. Y en el pollito se llama Tito. ¿Vale? Él, bimana huwa, vive en un gallinero. Gallinero. ¿Qué mana gallinero? ¿En el yaish el dajaj? Y en el dajaj yaish fi el hum. El hum huwa makan yaish. Entonces decimos el gallinero, hum dajaj, el gallinero, ¿vale? Entonces, ¿dónde vive Tito? Tito vive en un gallinero. Tito vive en un gallinero, ¿vale? إذا بدل أن نقول Tito قلنا él vive en un gallinero. ¿Cómo es este gallinero? كيف هو هذا الخم؟ Entonces, pequeño, un gallinero pequeño y normal, hum صغير وعادي. En un barrio, barrio que tiene hay, barrio, pequeño y normal. Entonces,
La historia es sobre un pollito que se llama Tito, vive en un gallinero que es pequeño y normal, en un barrio pequeño y normal, ¿vale? Entonces pasamos. Pollito Tito no es ni alto ni bajo. Y de Pollito Tito, la isla. طويلا وليس قصير القامة، ni alto ni bajo، ni gordo ni flaco. إذا ليس بسمين ولا بنحيل الجسم. No es inteligente ni tonto. ليس ذكيا وليس غبيا. No es ni inteligente ni tonto. Es un pollito completamente normal. Es un pollito completamente normal. Entonces, deja que te cuente una historia sobre un pollito. Su nombre es Pollito Tito. Él vive en un gallinero pequeño y normal, en un barrio pequeño y normal. Pollito Tito no es ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni inteligente ni tonto. Es un pollito completamente normal. إذا مفهوم لحد الآن. أنا تعمدت أن أستعمل الإسبانية أكثر من العربية لأنها حصص الاستماع. إذا una mañana ذات صباح completamente normal ذات صباح عادي Pollito Tito está desayunando en la cocina. Desayunando está desayunando في تلك اللحظة كان يتناول وجبة الإفطار أو وجبة الفطور en la cocina. إذا ¿qué está haciendo Patito أو el pollito Tito? Está desayunando en la cocina. Le gustan las tostadas con mantequilla. يحب البسكويت مع الزبدة. Tostadas con mantequilla. Una tostada estaña. إما البسكويت إما الخبز المحمص. ¿Vale? Y le gustan las tostadas con mantequilla y el café con crema. Entonces, el pollito Tito está desayunando en la cocina. ¿Qué desayuna el pollito Tito? Desayuna con café con crema y tostadas con mantequilla. هيا فلنتابع الشرح. إذا está leyendo las noticias. في نفس الوقت يقرأ الأخبار. ب un artículo aterrador. رأى artículo يعني مقال. مقال aterrador. Aterrador viene de terror, من الخوف. إذا مقال مخيف. Un artículo aterrador. Con un título aterrador. تحت عنوان مخيف. يعني مقال بعنوان مخيف. Un artículo aterrador. Con un título aterrador. ما هذا العنوان؟ عنوانه el cielo, السماء, se está cayendo. السماء إنها تسقط. إن من الفعل الحمد لله من الفعل كايرسي. كايرسي سقط. إذا إنها تسقط في تلك اللحظة نقول el cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo. إذا استغفر الله. Pollito Tito está tan asustado. Asustado تعني خائف. إذا está asustado. إنه خائف. Que se le calle la tostada dentro del café. كان خائفا que se le calle. Le calle أن تسقط منه la tostada أو قطعة الخبز المحمص أو البسكويت dentro del café. داخل القهوة. Que se le calle la tostada dentro del café. Plop. Plop, هو صوت سقوط شيء ما في القهوة. إذا el cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo.
grita pollito Tito, grita يصرخ, يعني يصرخ ويقول el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo, السماء تسقط, السماء تسقط. Tengo que advertirle a todos. Tengo que, هي يجب, advertir, هي الإخبار, أن أخبر, advertirle, يعني أن أخبرهم جميعا. Tengo que advertirle a todos. يجب أن أخبر الجميع. إذن, primero, أولا, envía un mail a 1000 de sus amigos cercanos. أرسل إيميلا لألف صديق مقرب. Envía un artículo o envía el artículo a 1000 de sus amigos cercanos. Un amigo cercano, هو صديق المقرب. Luego corre por la calle. بعد ذلك بدأ يجري في الشارع para avisar, لأجل إخبار, a todos los demás, لأجل إخبار الآخرون أو لأجل إخبار الجميع. La primera persona que se encuentra en la calle, أول شخص التقى به في الشارع, la primera persona que se encuentra en la calle es la gallina Martina. La gallina هو مؤنث gallo, gallo, أو pollo, الديك, gallina, الدجاجة. إذا قلنا هنا التقى بالدجاجة. ¿Cómo se llama esta gallina? Se llama Martina, la gallina Martina. Ella está volviendo del supermercado. هي كانت عائدة من مركز التسوق, del supermercado. إذن, ella está volviendo del supermercado. في تلك اللحظة كانت عائدة من السوق. Buenos días, pollito Tito. ألقت التحية عليه وقالت Buenos días, pollito Tito. ¿Dónde vas? ¿إلى أين أنت ذاهب؟ ¿Por qué estás tan asustado? لماذا أنت خائف جدا؟ ¿Por qué estás tan asustado? قالت له Buenos días, pollito Tito. ¿Por qué estás tan asustado? لماذا أنت خائف؟ أجابها وقال El cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo. هي قالت له ¿En serio? ¿هل هذا صحيح؟ ¿Cómo lo sabes? كيف علمت ذلك؟ إذن هو قال لها Lo vi en internet. رأيت ذلك في الانترنت. Dios mío, يا إلهي. Debe ser cierto. هذا لابد أن يكون صحيحا. Vamos. يعني هيا, vamos. Y pollito Tito y la gallina Martina corren por la calle hacia el lago. بدأوا بالجري نحو el lago, هنا البحيرة. El lago. Corren por la calle hacia el lago. يعني هربوا باتجاه البحيرة. Cuando llegan al lago, عندما وصلوا إلى البحيرة, se encuentran con el pato Renato. Se encuentran, هي التقوا بالباتو Renato. Pato هو البط. إذن, ¿con quién se encuentran el pollito y la gallina? احسنتم. Se encuentran con el pato Renato. El pato se llama Renato, ¿vale? Él está bañándose. Entonces, el pato está bañándose. كان يسبح. Está bañándose. ماذا قال البط أو البطة؟ ماذا قالت للبوييتو ولا غاينا؟ ماذا قالت لهما؟ Hola, chicos. ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? ¿إلى أين أنتما ذاهبان؟ ¿لماذا أنتما خائفان؟ ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? ¿لماذا أنتما خائفان؟ جوابهما كان El cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo. إذن ¿De verdad? ¿Cómo lo saben? ¿De verdad? ¿هل هذا صحيح؟ كيف علمتم بذلك؟ هذا كان السؤال الباتو ريناتو, ¿vale? إذن أجاب الديك وقال Lo vi en internet, يعني رأيته في الانترنت. Lo vi, lo vi, vi, ¿vale? Oh no, debe ser cierto. يا إلهي, oh no, debe ser cierto. لابد أن هذا صحيحا.
Entonces, Pollito Tito, la gallina Martina y el pato Renato corren por la calle hacia la granja y dan. El gallito, el pollito, perdón, la gallina y el pato, en el mesamio obija del jabal en el samadas, جروا باتجاه la granja هي مزرعة الحيوانات مكان تربية الحيوان إذا corren hacia la granja في البداية el pollito y la gallina corren hacia el lago ذهبوا باتجاه البحيرة الآن el pollito y la gallina y el pato ذهبوا باتجاه مزرعة الحيوانات cuando llegan a la granja cuando llegan a la granja عندما وصلوا إلى La مزرعة se encuentran con Ignacio el ganso. إذن التقوا بإغناسيو ¿vale? Está leyéndole poesía a la palomita Rita. La paloma, ¿qué es la paloma? La paloma هي الحمامة. إذن إغناسيو كان يقرأ الشعر للحمامة. إذن está leyéndole leyéndole يقرأ لها poesía شعرا a la palomita Rita. إذن الحمامة اسمها Rita, la palomita Rita. Entonces el Ignacio, Ignacio هذا اسم علم. إذن ماذا كان يفعل؟ Está leyendo le poesía a la palomita, ¿vale? ¿Queda claro? Hola a todos, قال لهم. Hola, hola a todos. ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? ¿Ila ayn antum dhahibun? ¿Limada antum khaifun? ¿Dónde van? ¿Por qué están tan asustados? كان جوابهما إذا ماذا تتوقعون الجواب الذي كان؟ أحسنتم قالوا El cielo se está cayendo El cielo se está cayendo إن السماء تسقط السماء تسقط ¿En serio? ¿Cómo lo saben? هل هذا صحيح؟ كيف علمتم بذلك؟ إذا أجابوا جماعة وقال Lo vimos en internet الجواب في البداية حين كان يتكلم شخص واحد قال Lo vi en internet رأيت الآن رأينا نقول Lo vimos en internet إذا قال لهم perdón dice Ignacio debe ser, esto debe ser cierto هذا لابد أنه صحيح No hay tiempo para leer poesía ahora, vamos. إذن ليس لنا وقت لقراءة الشعر الآن. هيا بنا. إذن قال No hay tiempo para leer poesía ahora. Vamos. No hay tiempo para leer poesía ahora. Vamos. إذن Pollito Tito, la gallina Martina, el pato Renato, Ignacio el ganso, la palomita Rita. Corren, corren يعني يجرون por la calle hacia el pueblo يعني ذهبوا باتجاه القرية. ¿Queda claro? Vamos a terminar. En la calle principal, في الشارع الرئيسي, en la calle principal se encuentran con el zorro. التقوا بالثعلب. Se encuentran con el zorro, ¿vale? El zorro se llama Berto. Entonces se encuentran con el zorro Berto. Él está sentado en un café. Hua kana jalisan fi maqha. Él está sentado en un café escribiendo en su computadora. Kana yaktub fi hasube. Escribiendo en su computadora. Qala lahum. Hola a todos. Marhaban jami'an. ¿A dónde van? ¿Por qué están tan asustados? إلى أين أنتم ذاهبون؟ لماذا أنتم خائفون؟ ¿A dónde van? ¿Por qué están tan asustados? جوابهم المعروف هو El cielo se está cayendo. El cielo se está cayendo. قال لهم الثعلب ¿De verdad? ¿Hal هذا صحيح? ¿Cómo lo saben? ¿كيف علمتم بذلك؟ إذا قالوا لهم جماعة Lo vimos en internet. Lo vimos en internet. رأينا ذلك في الانترنت. الثعلب قال لهم Oh, bueno. إذا حسنا. Entonces debe ser cierto. لابد أن هذا صحيحا. Pero no se preocupen. لا تقلقوا. قال لهم لا تقلقوا. No se preocupen. Conozco el lugar perfecto
para esconderse. Esconderse, Tani. El ejtibé. Esconderse, ¿vale? Voy a esconderme. A ver. Esto es esconderse, ¿no? Vale. Entonces, conozco el lugar perfecto para esconderse. Ana, a'lam el makan el munasib lil ejtibé. Entonces, hada maqala al-thalam. Síganme. Síganme. Itba'uni. Ilhaqubi. Entonces, el zorro Berto guía a todos. Guía, yawajjah, o qada. Qada al-jami'a, guía a todos. Caminan por el pueblo. Yitamashaw fi al-qarya. Cruzan calles. Abaru majmu'a min al-turuq. Atraviesan el campo. Marru ala al campo, al-badia. Y llegan a una colina. Wawasalu ila tella. La colina hiya tella. ¿Vale? التل. Y llegan a una colina. Arriba de la colina, فوق التل, hay una cueva. يوجد كهف. La cueva y el كهف. Hay una cueva grande y oscura. Oscura y مظلمة. Una cueva, كهف, كبير و مظلم. ¿Vale? Entonces, arriba de la colina hay una cueva grande y oscura. ماذا قال لهم الثعلب؟ قال لهم entren, entren, ادخلوا, ادخلوا. Hay lugar para todos. يوجد مكان للجميع. Aquí el cielo no caerá sobre nosotros. هنا السماء لن تقع فوقنا. Entonces el cielo no caerá, لن تقع sobre nosotros, يعني فوقنا. Estamos a salvo. Estamos a salvo, هذه العبارة تعني نحن في أمان. Estamos a salvo, ¿vale? Y entonces, Pollito Tito y todos sus amigos siguen uno por uno al zorro dentro de la cueva. Siguen, يعني يتبعون أو تبعوا, واحدا تلو الآخر, الثعلب داخل الكهف. Entonces, Pollito Tito y sus amigos siguen uno por uno al zorro dentro de la cueva. A la mañana siguiente, Felgat, la cueva está vacía. Al-Kahfu, Ferigon, An-Ajire. Pollito Tito y sus amigos ya no están ahí. Entonces, Pollito Tito, Wasdiqa'uh, Lam Yaudu Hunalek, Lam Yaud Lahum Wujud. Ya no están ahí. ¿A dónde fueron? A ver. ¿Sabéis a dónde fueron? ¿Tenéis alguna idea a dónde fueron? Vale, ¿aina dhahabu? No lo sabemos. La na'lamu dhalik. Exactamente. Pero te diré una cosa. Walakin sa'aqulu laka shay'an. Te diré una cosa. ¿Vale? Te diré una cosa. El zorro Berto está muy feliz. إنه سعيد للغاية. Tiene una panza grande. Panza هي البطن. La panza. Tiene una panza grande y redonda. ودائرية. Tontos animales. حيوانات أغبياء. Tontos animales. Dice el zorro Berto. هذا ما قاله الثعلب في النهاية. Se sienta debajo de un árbol, جلست تحت شجرة, agarra su computadora, agarra, por ejemplo, esta tableta, agarra, أمسك بها, agarra su computadora y empieza a escribir otra vez. Entonces, هذه هي نهاية القصة. كان الثعلب ذكيا جدا. في النهاية أكل الجميع. أكل el pollo Tito, la gallina Martina, la palomita Rita, Ignacio el ganso y a todos se los comió. Entonces, أصدقائي, كانت هذه هي قصة اليوم. قصة البويتو تيتو وأصدقائه الذي غدر بهم الثعلب. أتمنى أن تكون هذه القصة قد أفادكم واستفدتم منها. للاستفادة القصوى المرجو
إعادة الاستماع للقصة بدون ترجمة. Entonces أصدقائي إلى هنا أكون قد وصلت معكم لنهاية هذه القصة. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. إن كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فأدعوك إلى الاشتراك والضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو. إلى الدرس المقبل إن شاء الله.